Sesión. No. Gol de Colombia. Se asoma de la vez clara. Que me deja el tiro libre, chico. Ojo que va pasada. Oh. Ay, arquero. No, mamá, nena, marico. Sin arquero en la portería, el sueño. A la verga. Ajá, ajá. Lumpe ese mardito. Entretenido hasta ahora. Yo le estoy escribiendo aquí a Vargas. ¡Ah, mierda! Yo le estoy escribiendo aquí a Vargas. Vargas. Aplica la ley de la ventaja. ¿Cómo tiene que mira ser? Atrás, mira atrás, mira a mí. Sí, el centro cuadrado. Estimado Vargas, estimado Vargas, yo siempre he creído en usted. Marisco. Ah, eso es un lechazo, marico, eso es un lechazo de la vida. Gol de FIFA, marico. Ey, pero te digo algo. Colombia ha hecho varios goles en... Mira, mira, una cosa que te voy a preguntar. Ese fue el que votaron contra Venezuela. La garra de sobrepique. Este jugador ya no tenía acostumbrado. ¿Ya hubo la suspensión? Sí, ya hubo un partido. Ya hubo un partido. Ah, sí. O sea, no creo que te estés dando cuenta vos que no puedes jugar, güey. No, no, digo, no me acuerdo si jugó ya Venezuela. Triángulo, 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 triángulo. Bueno, eso era. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Balón interceptado. Está buena presión, buena presión. El técnico lo tiene fijo, ¿no? Porque lo botaron contra Venezuela y vuelve a jugar. Verga, está. No. ¿Cómo vas a pitar ahí, malnacido? 1-1 el partido. Es un gol que... Bueno, pero un golcito no es nada. Se animan los diablos eso y bueno. Sí, sí. Arranca. Bueno, todavía puede quedar 6-1, marico. Exactamente. Y es capaz de Barrio, dice, el mejor gol de la jornada y de la Copa América hecho por Colombia, no importa el 6. Pero fue un golazo, marico. Sí, fue un golazo. Y bueno, 1-0. Fue un golazo, pero imagínate. El golazo fue el del arquero y de el otro. Sí. Chicos, fue un remate de voleibol para abajo, marico. La mateó. La mateó para abajo. Yo no entiendo qué quiso hacer, marico. Y los comentaristas por encima de la arquería, marico, pero no. Y los comentaristas, no, que se le... La pelota venía del sol a la sombra y eso lo confundió. Yo no, sí. Fenomenal. Yo lo que estaba drogado, el sucio de eso. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Para nada, porque después de eso rompió el partido. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los fondos. Estaba jugando bien España, pero tampoco para ganar 5-0. Saque de esquina, el perímetro del área. ¡Cuánta plasticidad! Dios. Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? ¿Mataron a quién? ¿A quién mataron? ¿A Neymar? Sí, un pedacito, sí. Yo no pedí eso, hermanito. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Dale! ¡Espacio, hijo de puta! ¡Déjame jugar! ¡Verga! Bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? Pues, recuperando el balón, zorro, lo que no soy vos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Calentamos la garganta, empezamos. Marico, el Eni pasó volando. Pasó y se quedó. Esperamos que tenga más agua. Vamos. Se han puesto por delante, Marito. Están en ventaja, no lo pueden creer. Y nadie se lo cree, ¿eh? Este equipo que venía como perdedor está dando una lección de fútbol. ¿Y quién te dice que no gana el partido? Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Grande Mena, qué buen pase metió. Se están prestando la pelota nada más. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí no, mamá, mamá, sí, chico. Y ahí está, le dicen bye bye, chau. Tranquilo.
Le queda todavía media hora al compromiso. Esta puede ser buena. Después dice que porque le tiene a Rechera, man. Bueno. Qué buena forma de detener este ataque. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. ¡Bien ahí el portero! Es un artista con la pelota. Han cortado una jugada peligrosa. Corta bien esa pelota. Ya triángulo, tiene que haber. Después de esta acción, el árbitro decidió señalar tiro libre. Se les ha ido la posesión. Cuidado que se quite un posible contraataque. Ah, bueno. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Bueno. Buena presión. En 20 minutos se termina todo. Avanza firme con el balón. Tapó en el fondo. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Regresa la pelota, compañero, después de quedar rebotando en el área. Un golcito. Ojito, es una gran bocha. Oh, bien. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Hola. Verga, como que córner. Y en la ventaja en el marcador. Para no pitar la falta, dio el córner, creo yo. No sé. La pelota que recorre el área nuevamente. Increíble, loco. Buen centro. Vergación, pero será posible. Ahí va el disparo al arco. Esta pelota es del arquero. Lukaku. Lateral. Es un genio pasando la pelota. Vaya manera de regalar la pelota. Lukaku. Atento que desde ahí le va a pegar. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello ocasión del empate. ¡Gol! ¡Gol! Más el otro. Buena sola. Se acaban de empatar, el árbitro ya miraba el reloj. Creo que sí lo hacemos ahora. Para este equipo. Qué pena, Fernando, porque ya creo que los aficionados estaban muy contentos con este triunfo, pero al final. ¡Ay, sí! Pero bueno. ¡Sí! Solo le dio 300 veces al círculo. No, al círculo le dio como 1000 veces. Sí, pero estaba bloqueado, estaba lock. Pau. El muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Quédense atrás. Definitivo en el resultado del partido. ¿Cómo se lo come? Han aguantado hasta ahora. ¿Podrán aguantar esa mínima diferencia en los 5 minutos? No nos montonemos en el área. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ideal para un centro. Todo el costado es suyo. Uff, maestro. Ya va. Ay, no, marisco. Dale un segundito. Bombéala. Calma, bebé. Eso. Sí, cuando prende la era, ¿eh? Ay, suda, estaba de espalda. Completado la jugada. Esto se está terminando, señoras y señores. Cachú, van por cachú. El empate, puede ser acá. Madre. Han marcado el gol del empate.
si pensaban que se iban a rendir, se equivocaban. Ya estaba todo perdido, pero no, señores, se hizo el milagro. Verga, pero si me lo había llevado. Como el banano, ni lo metió ese pase. Ya lo vieron como tapó la pelota. Ven atrás. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Ay, hijo de puta, no puede ser. Dale. Pero deja el muñeco. Michael, queda. No, eso no se puede, creo. Sí, el. Se acabó. Ah, bueno, sí. Ay, Brasil, Brasil. Venga, para allá. Venga, Firo, venga. Vamos. Ve que Luis Enrique tiene que reconocer que Thiago y Traoré son otro nivel, ¿viste? Sí, oye, bueno. Oye, bien juega el negro ese. Increíble. Tenía al Rodri. Rodri. ¿De dónde es Traoré ese? Nació en Barcelona. España. Pero tiene algo de africano también. Los padres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Madrid. Sí. Una gran jornada de fútbol hoy en el Wanda Metropolitano. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. La tranquilidad puede llegar hoy. Supuestamente se va para el Barça, ¿no? Cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo, pueden salvar la categoría. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Si vemos lo que... ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol! Mario, me parece, hay que agarrar maletas y viajar al descenso. Bueno, todavía las posibilidades están de seguir en esta división. Hugo, saca el jugador. O cuando, pero necesitan marcar hoy dos goles, que para mí es imposible. Era buena la intención, pero... ¿Qué pasó, Alessandro? ¿Estás bien? Okay? Sí, le había dado como 5 veces ahí. Entrega el balón. ¿Eso sabe, Marisco? No estuve, Marisco, nunca estuve. Ah, pero si eso sigue la jugada, que por qué no vas a decir. Ahí me quedé en el medio, ¿y para dónde voy a ir? Por eso tenés que buscarlo. Marisco, no es el jugador, Buda, era el balón. Estoy detrás del balón. Los jugadores se habían quedado muy atrás. La devolución a su ¡ay, le vi! ¿Y la pelota a quién le queda? Y de cabeza para la ver, pelota, ¿no? Se va al costado, sí. Se la saca de mano. No, no sé, Rick. No lo sé, Ricardín. Ricardín Lucero. Pierden el balón. No. Sí, la boda. Lucas. Algo me confunden los. El uniforme. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Falta. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Están oscuritos los dos. Tarjeta amarilla, ya lo voy a centrar al segundo palo, voy a centrar al segundo palo.
Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ve atrás. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ojito, es una gran bocha. Se viene el saque de manos. No, pero... Ahí va por fuera. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Verga. Gran acción para recuperar la pelota en su área. No, ya lo voy a decir. Está. Va pues posesión. Salud, salud pelota. Chau. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Dan Cambia. García. Atento, que parece buena. Ay, la tenía el verbo. Esa pelota ha salido al lateral. Ya está en posición para meter el centro. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. No sé si eso de consuelo sirve. Yo no sé si sirvió de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Mi madre. Mira ahí el árbitro, tiro libre. No lo van a pasar ya. Verga, te vi que te iba. Balón interceptado, ha completado la jugada. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Y así le pega la pelota. ¿Qué me contá, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí se viene y la va a tener. Ay, no me dejó. Otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados. ¡Buen trabajo de la defensa! Mira. Vergación. ¡Voy de pega! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Han cedido la posesión. Verga. Sin problemas para llegar a esa pelota. Zabalala. Esta jugada podría terminar en gol. Se terminó todo el ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Se dieron la bocha. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Y ahora que quiere meterse por la banda. Hay peligro en el pase, ojo. Y la pelota que lleva al córner. A ver qué sale de esto. Viene el portero en ese tiro de esquina. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Muy buena pelota. Se viene. ¡Oh, qué golazo! Bueno, bueno. ¡Golazo! Buena calma, buena calma. ¡Qué bonito!
maravillosa. Vamos a ver de nuevo. ¿Qué está pitando el árbitro de Colombia? Este contragolpe que dio un resultado esperado. Señores, hay que ver de vuelta qué bien que le pega este jugador sobre pique para convertir un golazo. Se dio duro. Me gusta más que Gabriel Jesús, me gusta más Firmino. Sí. ¿Más que quién? Más que Gabriel Jesús, me gusta Firmino. Más que David Jesús. Gabriel Jesús. Gabriel Jesus. Si ese camión se vino abajo. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor. Me acuerdo quién, no sé si fue uno de ustedes, me dijo que Gabriel Jesús termina la temporada y va de una vez para el barrio donde vivía en Brasil. Y eso es aguardiente parejo. Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. A la verga. Tiene problemas de. Dan. Drinking team. Me creo que todos los brasileños. Y la pelota hay que ver mucho. Pero dicen que este, o sea, bebe depravado, o sea, es peor que, no, que los normales. Ojito, es una gran bocha. Y con elegancia revienta la pelota. O Adriano tenía más problemas. No, era peor que. Sí, pero se fue porque se murió el padre. Ahí va avanzando por la línea de cal. Ey. El rival que responde bien. Interceptando el pase. Él dice que después que se murió el padre se echó a perder. Pues son hermosa caca, asistencia verga. Y peligro. Es la diferencia. Okay, un enviado del señor. Como regalan una pelota así, por favor. ¿Otra vez? Zabalala. Ahí pasa la pelota. Se puede venir el empate. Vamos. ¡Gol! Ahí está el empate. Mario, se pueden quedar. Se volvió a Neymar. Se volvió a Neymar. Agarra Neymar. Agarra Neymar. Otro gol para salvarse del descenso. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Cero. La raya, va a ser el de la raya y el de la raya en la mano por la raya. Puede ser un Eni. Bueno, que juega con los Eni también. Y esta jugada no llega a nada. Le queda todavía media hora al compromiso. Se va a escapar por la línea de Cali. Isa. No. Va a ser ahí. Y le pega con un tubo. Tapa el arquero y sigue. Cada vez que este equipo recupera la pelota, hace de cuenta que es un gol. El público se vuelve loco. Ahí lo tienen. Pase en corto, lindo juego. Qué bien, nada de pelota. Bien salvado. Claro, bueno, le pegué. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. No puede ser. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento. Dame el segundo palo. Segundo palo. Ahí está solo, aumenta, sea. Ahí está. Arquero, agarra para allá. Meto el balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Que la día, man. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Zabalala.
Verga, al mismo lugar. Sí, otra vez. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Bueno, eso. Otra vez encuentra la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. El empate está. Pero con buena. Dios mío. Sentí un frío. Los galones de. Sentí un calofrío. El Bengay se sintió, ¿no? Ay, Dios uy, mío. Mi madre, uy, mi madre. De cuchara la levanta. ¡Golazo! Qué bello lo bello, ¿ah? ¿Eh? Ricardo Lucero. Por todas partes explotaron. Anda. No es el gol del campeonato, pero sí es el gol de la permanencia en la misma categoría. Lucero no era la actriz mexicana. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se te salió que veía, que veía novela. Veía el canal de las estrellas. Costado. Ah, no. Malo. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Lukaku. Excelente. No, pase. Yo no te estoy pidiendo eso. Tiene un sentido zorro. Tocar la pelota. Esperar que el rival se abra, que deje espacios. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Uy, mi madre. Si todo sigue igual, este equipo se va a salvar del descenso. Debe haber mucha tensión. Presiona allá adentro. Bueno, la verdad, bien. Te digo, Fernando, que lo importante es que no se distraigan. Todo depende de ellos. Tampoco se va a encerrar toda el área chica, porque si no sería desastroso. Pero hay que mantener un equilibrio. Ahí se viene, lo va a tener. Eso es. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo arriba. Está buscado. ¡Ay, mi madre! ¡Qué golazo! ¡Dios mío! ¡Impresionante! Hay que grabar este juego, el juego completo hay que grabar. Señores, el sueño de mantener la categoría es una realidad. A festejarlo, muchachos. Verga la que se comió, la que señor, se comió Richarlison. El tiki taka que realmente ha sido muy positivo. A esta distancia. Le dio con el hombro. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. La difícil tarea. No, chido que zorro. Momento de la decisión, se va a bolsear. Sorry. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Dame. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Si fuera repartidor de pit, una patada le está picado ya. Eso es para tarjeta. Chao. Roja. Sí, roja. Rojita, eso. Roja, Mario, rojísima. Adiós. Bien, aquí cortico, seguimos tocando corto. Ahí va el toque corto. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ay, ese maldito. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un penucho al arquero. Así se ve, así. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. A media. Pide la Buda. Delante. Uy, qué bonito. ¡Dámela! ¡Sí! O te metías vos, me la dan. No tenía taquito, o sea, te la devolvió vos. Pues no tenía taquito. Final, o sea, si tuviera taquito, se le quedaba a mamá. Yo cuando pensé que bola iba a pegar, pero después. Fíjate las caras de todos. Mira, cuatro chutes, cuatro goles. Oh my god. El gran Ricardo Lucero. Ver que se llama Lucero otra vez. Dos días seguidos. Ojo. Le gustó Lucero. Hugo, vaya. Hey, grabaron el gol. Terminaste de comer, Hugo. Grabé todo el partido. Loco, si tú lo quieres grabar, grábalo tú ya. Yo no sé cómo grabarlo, mamá huevo, si no lo grabara. Bueno, Play 5 es más fácil todavía. 5, 0, 1, 7, 2, 3, 8, el Play 5 lo hace en. Dice, Mario, con el Play 5 lo hace.